este mundo, la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Túmpale, cansados con ganas! El autor es Octavio Campo, él es originario de Celaya, Guanajuato. La técnica que usa para pintar se llama metamórfica, porque va en varias dimensiones. Ya que la señora Paloma Jiménez Gálvez compró la casa donde nació su papá en Dolores Hidalgo, pensó inmediatamente hacer un museo para su papá y su obra, y me habló por teléfono para que yo pintara un mural sobre su papá. Y me dijo, bueno, pues me gustaría que estuvieran ahí sus amigos e intérpretes. Conocíamos la obra de Ocampo por los murales que están en la plaza de Celaya, en el centro. Sabíamos de su trayectoria y pensé que en la portada de algún disco, se platicó con José Alfredo, podría hacer una pintura de José Alfredo, Octavio Ocampo. Sin embargo, pasó el tiempo, ya no se realizó, y después para este museo sabíamos que estaba una sala muy importante, muy grande, y que se podía hacer ahí un mural sobre José Alfredo. Justamente lo que era la sala de la casa, pues tenía un muro muy grande, no recuerdo cuánto mide, pero en ese muro había un mural más o menos de 2x3 y que podía presidir la entrada al museo. De esa manera, pues ya le encargamos a Octavio Campo, hicimos una entrevista con él y nos fuimos a Dolores para que conociera el espacio. Platicamos mucho tiempo con él, le dimos fotografías, le hablamos de la historia. Y me platicó también, pues, algunas anécdotas, como la de la canción del caballo blanco, que en realidad no era un caballo, sino era un Chrysler Imperial 1957. Ahí junto a su moño de charro tiene al caballo blanco en las dos formas, como coche y como animal. Cuando niño le pedí a mi papá que le hiciera una canción a mi cuaco. Yo era uno de esos niños, de esos enfermizos, llorones, y que además consentido tanto por mi mamá como por mi papá. Y estábamos en Acapulco, afuera estaba lloviendo muy fuerte, y mi papá me decía, hijo, ¿para qué no llores? ¿Quieres que le haga yo una canción al mar? Decía yo, no, al mar no. Y bueno, le hago una canción a las gaviotas. Decía yo, no, las gaviotas no. Y entonces me dijo, ¿para qué no llores? ¿A qué quieres que le haga una canción? Y le dije a mi cuaco. Le dije, bueno, pero tú no tienes cuaco. Y yo le señalé el coche. Y a raíz de una gira, toma las vivencias de esa gira donde él se les vuela la llanta izquierda, y dice que cojeaba de la pata izquierda. El radiador se sobrecalienta y entonces dice que traía ya el hocico sangrando, ¿no? Entonces, tiene unas cosas muy bonitas. El caballo blanco después fue un éxito grandísimo ya en 1960, y él llegó con aquel trofeo que está por allá. Yo tenía 7 años y llegó y me dijo, toma, esto es más tuyo que mío. Y aquí lo tengo. Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Qué bonito es querer. Cuando José Alfredo empezó a tomar las riendas de ser el mejor compositor de música folclórica de nuestro país, empezamos a viajar en la caravana modelo del señor Vallejo, y era una caravana que durábamos
15, 18 días, todos los días en diferentes lugares. Qué bonito es querer como quiero yo. Ahí nos Qué conocimos bonito. Todos, como éramos, dormíamos o no dormíamos, no comíamos, a veces no daba tiempo, tres pueblos en un solo día, y nos gustaba sufrir así. Su coche que estrenó era blanco y yo lo bauticé con una, el empresario Vallejito me la dio para bautizar el coche. Pero en la primer gira que íbamos a pueblos y todo eso, se descompuso y por eso hizo el caballo blanco, porque a media gira se descompuso. Y en ese tiempo creo que estaba pegando el rey. Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. José Alfredo Jiménez se ofreció a auxiliar a su pueblo en la electrificación de la colonia Mariano Valleza, que se fue formando, fue creciendo en una forma desordenada hasta ser muchas las viviendas que querían su servicio eléctrico y estaban pidiendo una escuela. José Alfredo Jiménez se trasladó a Dolores Hidalgo con la caravana Corona, un cartel mucho muy grande que le decían los empresarios, haz el evento en León y nada más mandas para tu pueblo el dinero. Dijo, es que yo quiero que mi pueblo también se divierta. Aquí vemos el cartel de aquel tiempo, Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, Amalia Mendoza, la tarácula, el mismo José Alfredo Jiménez, Manuel López Ochoa, que andaba de moda porque era Chucho el Roto, era el galán, Lucha Villa, Marco Antonio Muñiz, Emilio Tuero, los Poliboses, todo ese cartel actuó aquí en el estadio y lo que se recaudó aquí dice, a beneficio de la electrificación y escuela de la colonia Mariano Valles. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Esta pintura se debería de apreciar a una distancia de 30 metros y veríamos únicamente lo que es la cara de José Alfredo y su sombrero de charro. Una forma de darle ese efecto es entrecerrando los ojos para ver cómo está formada por cada uno de los personajes. Pues mi papá era presidente municipal la primera ocasión, él fue dos veces presidente y no había dinero en el ayuntamiento para muchas cosas. Él habla con José Alfredo y le pide apoyo para conseguirle drenaje a la colonia Mariano Valleza, que ahora ya está conurbada y que era la colonia más humilde de Dolores. Guillermo Vallejo era el zar de los artistas en México y tenía el Teatro Blanquita y tenía una caravana muy importante con una compañía nacional de cerveza. Se traen esa caravana a Dolores y todo lo que entra en el estadio Ernesto Aguirre Colorado es para poner ese drenaje. Les hacen una cena de agradecimiento en gobierno del estado y cantan varias personas y ahí José Alfredo no quiere cantar, dice que está mal de la garganta y no sé qué. Y saliendo, acompañando a mi papá, afuera está la gente esperándolo. Están junto al monumento del Grande Hidalgo y hay un pequeño templete para cantarle a la gente que no pudo pagar el boleto. Y le dice a mi papá, mira Pepe, puritito pueblo, aquí sí canto. José Alfredo, pues, los trataba bien a todo mundo, muy amable, nunca se enfadaba. En las giras hacía reír, tenía un carácter muy bonito y además con un exitazo donde quiera. Porque son canciones que son del pueblo. Son a la gente que le llega, a la gente, las letras, la música. Yo oigo José Alfredo y hasta me dan ganas de echarme un trago para oír el mariachi y todo eso. ¡Música!
se ven la gente que le cantó sus canciones, se ve el paisaje mexicano, se ven artesanías de México, algunos nopales, las montañas, pues toda esta riqueza, toda esta raíz que tenemos, ¿no? Tanto en el colorido como en la naturaleza. Se platicó con Octavio Campo, no se le dio el tema, se le dio la libertad. Y recuerdo que cuando nos llamó allá cerca de Cuernavaca, en Tepoztlán, y que fuimos a su casa y que íbamos subiendo las escaleras para ver cómo iba el mural, me impresionó mucho verlo desde lejos, el impacto y la fuerza de esa pintura, ¿no? Mi estilo yo le llamo metamórfico, que de una imagen se transforma en otra imagen, como en este caso, que son tres imágenes a la vez en el mismo espacio. Con todos los elementos que me platicó Paloma, yo fui pensando cómo ponerlos juntos, dónde ponerlos. Por ejemplo, pues a la familia la puse no entre los intérpretes, sino entre ángeles, nubes y el Cristo del Cubilete. Cristo de la montaña, del cerro del Cubilete. Y así, bueno, yo dije, ¿dónde pongo las canciones? Y se me ocurrió que en papel picado, que hace el bordado del gran retrato de José Alfredo. Y sí, es cuestión de ir pensando mucho, cómo ir haciendo que se relacionen una imagen con otra, que cada pincelada sirva con los tres propósitos de las tres diferentes imágenes. Ya lo demás, pues bueno, es cuestión de oficio, que pues creo que tengo oficio de pintor. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. Creo que el hecho de que sea el cuadro lo que le da la bienvenida al visitante es como abrirle la historia un poco de José Alfredo, porque está, pues, es el rostro monumental con el sombrero, pero luego se ve un José Alfredo maduro y abajo el José Alfredo niño con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que pues era uno de sus símbolos, digamos. Independientemente de su fervor católico, creo que la Virgen de Guadalupe para él representaba mucho, y el haberlo captado precisamente con esos elementos, pues le da muy bien la bienvenida al público. Pues lo tenemos de niño, que sería a los 11 años, y después está en los, dijéramos, en sí el cuadro, la parte grande está en los 30, en los 30 años, y en los 40 en la parte de la frente, 45, 46 años. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera. Esta casa, abierta hace 8 años, ya tiene visitantes de los 5 continentes del mundo. Ha sido un detonante en el turismo de Dolores Hidalgo. Curiosamente, hay más visitantes sudamericanos que dolorenses en la afluencia, y que de estas gentes importantes que nos han llegado por aquí, aparte de muchos artistas, también personajes como el director de la Facultad de Letras de Estambul, que quiso venir a Dolores para saber dónde nació el poeta de México. Me cansé de rogarle. Me cansé. Cuando yo conocí a José Alfredo musicalmente,
vivía en Mérida todavía, me fascinó que de toda una gama de grandes compositores de música ranchero, de música ranchera, era el primero que se atrevía a conceder, el primero que se atrevía a aceptar, el primero que se atrevía a entender que el valor, la fuerza y el carácter de una mujer, cualquiera que sea su condición social, es superior a la del hombre. Todos venían con sus pendejadas de que sí, que yo, que la mato y que vengo a buscarla y que tengo 7 tiros para ella y que le voy a demostrar que un hombre, no sé qué. Y José Alfredo dijo, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Y sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero, o sea, te vas pa'l carajo. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Él decía todo con palabras muy sencillas, un lenguaje llano, del cual echamos mano todos los días, pero ya colocarlo en palabras que se convierten en versos es mucho más difícil para cualquiera de nosotros, ¿no? Toda la literatura de José Alfredo es digna, es dulce y es hermosa, tal como él lo era en su manera de ser, hacia la mujer. Es muy gratificante que la gente joven lo siga cantando. A mí me da mucho gusto cuando al museo llegan chicos jóvenes que estudian música, por ejemplo, y que salen con mucha satisfacción de ver que rescatan en parte sus raíces porque están dentro de la música mexicana, que no necesariamente tienen que seguir escribiendo como lo hacía él, aunque yo sí siento que él formó escuela porque hay muchos compositores que lo reconocen como su maestro. El mismo Joaquín Sabina, que casi dice que es como su padre, en el extranjero o aquí en México, Juan Gabriel. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Camino de Guanajuato creo que es una canción muy simbólica para mi padre, porque él en determinado momento, en determinados años que le empezó el éxito y que lo empiezan a buscar todo mundo, que empieza a ir a los programas, a las radiodifusoras, a todos los en aquel tiempo que hacían empezaba la televisión y hacían controles remotos, ¿no?, que desde algún lugar transmitían para la televisión mexicana. Y mi tío, su hermano Nacho, siempre le decía, haz una canción para nuestro pueblo, haz una canción para nuestro estado, para Guanajuato, tiene muchas cosas muy bonitas. Y mi papá decía, espérate tantito, déjame terminar las que estoy haciendo muchas canciones de amor y muchas canciones de corridos y huapangos y todo eso. Y entonces mi tío Nacho tiene un problema, le viene un coma diabético y se nos muere el tío Nacho, y mi papá se queda con eso de que nunca le hizo la canción que le pedía. Y en ese momento pues se pone muy triste. Mi tío se había conseguido un trabajo en la refinería de Salamanca, y decía mi papá que lo pasaba a visitar constantemente. Y la carretera en aquel tiempo tenía uno que pasar por el centro de muchos de los pueblitos. Pasaba uno para ir a Dolores, tenía uno que pasar Salamanca, pasaba uno Irapuato, pasaba uno San Miguel de Allende. En fin, tenía uno que cruzar todos los pueblitos. Hacíamos casi 5 horas a Dolores. Y cuando pasaba por Salamanca se acordaba que ahí vivía mi tío Nacho, ¿no? Entonces por eso dice la canción, no pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Que te rodean
pronto veré. Decía mi papá, pues a mí me ponen como el patrono de las cantinas o el compositor del alcohol. Y decía, yo no inventé la borrachera y luego quieren culpar a mis canciones por la cruda. Dice, ¿cómo es posible que que sea tanto eso? Dice, al que le gusta tomar, hasta con una de cri-cri se emborracha. Dice. La cualidad que yo siento más importante en las letras de las canciones de mi padre es justamente esta, que sabe transmitir en palabras lo que uno está sintiendo. Claro que si uno está acompañado del alcohol, ya sea para una alegría o para una tristeza, la canción te refuerza eso que tú a veces no lo sabes decir, porque no tenemos esa facultad para hacerlo. Sin embargo, él sí la tenía, y entonces nos identificamos inmediatamente con la canción. Además de que las canciones están escritas en primera persona, y al estar escritas en primera persona, el intérprete se apropia de la canción, la hace suya. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Pues él va de la ciudad de Veracruz urgentemente a la Ciudad de México para atender el cortejo de su hermano. ¿Y cuál fue, pues, las palabras que él dirigió en ese momento? Pues bueno, se acerca al féretro por la clásica ventanilla que tiene la caja y dice lo siguiente: la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. José Alfredo cumple 25 años como compositor y le hacen un gran homenaje aquí en Dolores Hidalgo. Viene Manzanero, viene Juan Gabriel muy joven, viene Lucha Villa, viene el Vargas de Tecalitlán, y en la noche, ya en casa de mi padre, aquí en Zacatecas 43, le dice: oye Pepe, ojalá y logremos repetir esto porque fue un trago de auténtica alegría para mi pueblo. Aquí escribe en ese homenaje dos versos que no se conocen de Caminos de Guanajuato. Hay uno que dice: me preguntaba un ranchero Jiménez, ¿pa' dónde vas? Todo Guanajuato entero lo puedo yo caminar, pero para serte sincero voy para San Luis de la Paz. Pueblito de San Felipe, que tienes muchas tus torres, qué lindas son tus mujeres cuando nos hablan de amores. Y ese San Miguel de Allende, palabra, tiene primores. Eso se los dedica José Alfredo por la gran cantidad de gente que vino. Y en la noche le dice a mi papá: ojalá y logremos este festival gratuito, bueno, por lo menos una vez más. Y le dice a mi papá: pues qué pasa, hombre, tienes mucha vida y tienes mucha cuerda todavía. Y no, José Alfredo fallece un poco después. Le dice a mi papá esa noche: mira Pepe, el día que yo me muera, sí quiero que me entierren en Dolores Hidalgo, y a ti te hago responsable y te pido un favor. Quiero una tumba muy sencilla, con una placa de mezquite, que diga: la vida no vale nada, José Alfredo Jiménez. Lo que sucede es que, con tanto clamor, se modifica la tumba. Alguna vez, si se hace una tumba de mármol, se hace un concurso de canciones y de intérpretes de José Alfredo, y de ahí sale esa tumba de mármol, y aquí tenemos la placa de esa primera tumba modificada, y después ya el gran monumento que hace Javier Senosian, que es un auténtico homenaje a la altura de José Alfredo. Se trató de plasmar dos de las características de José Alfredo: una, el sombrero charro, y el zarape de Saltillo. El zarape de Saltillo tiene pedacería de azulejo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y se colocaron los nombres de las canciones más representativas de José Alfredo, puesto que no cabían todas, y se contrastó con pedacería de mármol de los sobrantes de las, con lo que trabajan las tumbas. Otra característica es el sombrero charro, que en la parte de atrás tiene lo que le llaman la copa, y en términos charros le llaman las cuatro pedradas, y esas cuatro pedradas producen una cruz con un vitral que en determinada época, en determinada hora, se proyecta sobre el epitafio que dice: la vida no vale nada. Se habían dejado dos bocinas con la idea de que cuando llegaran los turistas, por medio de un sensor,
José Alfredo empezara a cantar No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Dale su descanso eterno. Oración al sepulcro. Dios que sufrió esta día. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito. Las canciones que son muy del pueblo, a la gente le llega. Porque dice, eso es como si me estuviera pasando a mí. Y la gente, si tenía un dolor, le cantaba la canción de dolor de las canciones. Si tenía un amor nuevo, cantaba una canción de José Alfredo también. Porque tenía canciones no nomás de borrachera, canciones muy románticas, como Amaneció otra vez entre tus brazos. Tiene muchas canciones que le llegaban a uno. En esos tiempos de decir, amaneció otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. En ningún momento José Alfredo dice cómo amaneció ni quién era con quién amaneció. Sencillamente, amaneció otra vez entre tus brazos. Amaneció otra vez entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Pero a mí me gustaba, ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben mis penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas, que te den lo que yo no te he dado. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas. Pero yo digo que revolucionó la canción ranchera, así como Agustín Lara revolucionó la canción romántica. Mi padre lo hizo con la estructura de la canción ranchera porque incorporó nuevos elementos que estaban dándose en el mundo, por ejemplo, con el rock and roll o con la llegada de los Beatles. Hay figuras poéticas, como puede ser la reiteración, que están incorporadas en las letras de las canciones, como en No me amenaces, que dice, porque sabes que te vas y 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 no te has ido. Y las contaba porque dice que si no de repente se le podía olvidar. Te vas y 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 no te has ido. Se le puede considerar indudablemente el compositor más importante que México ha dado en el género. No hay otro. Martín Urieta es un gran compositor que está defendiendo a capa y espada eso que se nos está queriendo olvidar a los mexicanos, que es nuestra canción, la canción ranchera, la canción que denuncia, la canción que sufre, la canción que desgarra. Yo sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Para que una canción llegue a estar en el corazón de la raza y la raza la mantenga en su corazón y en su mente, tiene que decir las cosas que la raza siente, que la raza opina, que la raza piensa, y principalmente lo que la raza quiere comunicar. Esa es la magia que tiene la música del maestro José Alfredo Jiménez, que sus canciones dicen lo que la gente quiere decir, lo que la raza quiere comunicar, lo que la raza quiere expresar. Lógicamente, cuando la raza las escucha, las hace suyas y las mantiene en su corazón para toda la vida. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba.
era un sueño que teníamos de hace mucho tiempo, de venir a México, conocer la tumba de José Alfredo, porque nosotros lo conocemos a través de todas las canciones. Pues la gente viene a visitar lo que es la tumba donde descansan los restos de José Alfredo, y vienen a conocer toda la música, y principalmente pues a tomarse un tequilita aquí en lo que es el mausoleo. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Y nos dimos cuenta en la maqueta que parecía, viéndola de un lado, parecía el perfil de José Alfredo, que la mandíbula es donde está la tumba, como si estuviera cantando con el zarape sobre los hombros, ¿no? Y bueno, también lo sinuoso del zarape, cuando fuimos a presentarlo al presidente municipal de Dolores Hidalgo, un comité de señoras que estaban viendo el mantenimiento, me comentaron: oye, arquitecto, y esto parece el camino de Guanajuato, ¿no? ¿No? Y dije, bueno, pues sí, pero en realidad no lo habíamos pensado, ¿no? La sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. En el sombrero de José Alfredo está una panorámica de Dolores Hidalgo. Aquí está la parroquia que fue de donde salió el cura Hidalgo a arengar a las masas, y de ahí salieron para la lucha de la independencia. Si nos dejan. Sin duda, hablar y mencionar el helado José Alfredo Jiménez, pues es nuestra carta de presentación, ¿sí? Este helado, esta nieve, nace en el año de 2011, dentro del marco del Festival Internacional a José Alfredo Jiménez. En ese año hubo un evento que se llamó Los Sabores de José Alfredo. De ahí nace la idea de la familia del artista, de José Alfredo Jiménez, que se creara un sabor que llevara su nombre, y son dos ingredientes principales, el tequila y el joconostle. Es una tuna agria que también es muy propia de esta región del estado de Guanajuato. Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Él pone a Dolores Hidalgo en el sombrero de él, y está la Catedral de Dolores. Hay pueblitos que tienen su feria aquí con la Rueda de la Fortuna y con todo, en la del Indio Fernández. En el de Rubén Fuentes también tiene su catedral, está la de San Miguel en Don Pedro Vargas. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Es un símbolo, es el ícono de nuestra tierra, ¿no? En mi caso, que yo soy mexicano, es un personaje que distingue a nivel mundial el país. Y hay una gran admiración desde mis abuelos, toda la familia, la herencia, ¿no? Y además de eso, pues fue una parte importante para un momento de nosotros como pareja, ya que alguna de esas canciones fue el momento en que yo le entrego el anillo de compromiso a mi esposa. Entonces, eso para nosotros tiene mucho significado. Es por eso que estamos aquí visitando al maestro José Alfredo. Bueno, pues estábamos en Garibaldi y pues estábamos en uno de los lugares ahí muy emblemáticos. Y él me llamó a la tarima y empezó a tocar el mariachi, una de las canciones de José Alfredo, que era la de Si nos dejan. Si nos dejan. Y fue en ese momento cuando me entregó el anillo. Y bueno, pues yo estoy aquí por mi papá, que es fanático de José Alfredo. Toda la cultura colombiana lo admira mucho. Y pues así es lo más importante. Si nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida. Toda la vida. Canciones como las que inventó el maestro José Alfredo van a pasar generaciones y generaciones, y van a seguir viniendo estilos musicales, y van a seguir siendo interpretadas en todos los estilos musicales, y todas las generaciones las van a seguir cantando, como es el caso de
Esa, nosotros, por ejemplo, en las tocadas cantamos esa de... No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso acá en Guanajuato, o según donde estemos, en Puebla, acá en Toluca, acá en el DF, en Chilangolandia, la vida no vale nada. Y toda la raza la canta inmediatamente. O sea, yo nada más les canto en la parte cuando dicen, no vale nada la vida. La vida, y ya toda la raza, no vale nada, y ya siguen cantando, comienza siempre llorando, todo eso ya canta la raza, yo ya nomás se las voy acompañando, ¿verdad? Porque son canciones que están grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente desde el primer momento que las escuchamos con nuestros padres, que son los que escuchaban esa música, y nos comunicaron su sentir y el sentir del maestro José Alfredo a través de sus canciones. Un compositor que dejó cosas hermosas cantadas y escritas de una manera muy especial. O sea, se le va a tener que seguir recordando igual. Es uno de los grandes compositores. José Alfredo se va a pronunciar el resto de esta existencia, de esta vida del planeta, mientras alguien cante una canción y se la transmita a otro. Él nunca pasará de moda, él siempre estará presente como amigo, como compañero, como compositor y muchos recuerdos de amistad. Desde mi punto de vista, el compositor más mexicano que ha existido en la historia de la música de México. Sus canciones encierran el sentir de la raza y por eso se han mantenido en nuestro corazón durante, pues ya va, no sé para cuántos años, para 40 y tantos, casi 50 años, y los que le faltan todavía. ¡Ale, José Alfredo! ¡Tópele con ganas! Pues yo creo que hubiera estado encantado porque a él le gustaba muchísimo, sobre todo cuando los telones que pintaban en el teatro, digo, tenían también una telonera que era Leonora Carrington, que obviamente hacía unos telones maravillosos, pero muchas de las pinturas que hacían le llamaban mucho la atención a mi papá. Y cuando mi hermana le dice que quiere estudiar pintura, le dio mucho gusto. Sobre todo cuando él cumplió, creo que fue a los 41 años que cumple él, mi hermana le hace un cuadro precioso. Un cuadro que cuando él lo vio se dio una emocionada tal, que yo creo que sería la misma que le hubiera dado ver el cuadro de Ocampo. Mi agradecimiento a Paloma Jiménez Gálvez. Sí, estoy muy agradecido de que pues me haya escogido para pintar este homenaje a su papá. Sí, agradecido. Y orgulloso de ser guanajuatense y paisano de José Alfredo. ¡Vale, cansados con ganas! Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. A
camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado.